Eh, por supuesto, estamos pensando en los Juegos Olímpicos de Beijing, que bueno, todo raro con Tokio 2020, que se pasó para el 2021, por supuesto, como todos saben. Eh, lo que a nosotros nos, nos compete, la disciplina de, de invierno. Eh, cambiaron un poquito los reglamentos en eh, el sistema clasificatorio, eh, pero bueno, todavía quedan las, las Copas del Mundo de noviembre y diciembre y algunas de enero, que seguirán sumando puntos para la clasificación olímpica. Eh, no está fácil para nada, hay mucho nivel internacional, los equipos cada, cada año están más fuertes. Pero obviamente vamos a hacer toda la fuerza que podamos para poder estar en, en la cita de Beijing. Eh, en lo que respecta a Argentina, bueno, las fechas, hay algunas fechas ya de competencia en Chile. Eh, si se abre la frontera o si hay alguna posibilidad de ir eh, a competir, obviamente que estaremos ahí. La otra idea es poder entrenar en Ushuaia en septiembre, si logran venir equipos internacionales. Y si no, eh, bueno, mi idea ya es irme para agosto o dos semanas a entrenar afuera, si es que nadie puede venir. Eh, si la no, si no queda otra, esa va a ser la opción de irse a entrenar a glaciares, porque quedarse acá tanto tiempo parado no, no nos sirve, así que.